nos visite el Manuel Ron, flamante presidente de la agencia. Y bueno, nos parece sumamente importante porque, bueno, es muy valioso pensar en esa articulación público-privada, en esa articulación con políticas públicas a nivel provincial, con políticas públicas a nivel de las universidades y el sector privado. Entendemos que cuando hablamos de comprometernos con el desarrollo socioproductivo a través de las universidades, la mejor manera de hacerlo es siendo parte de esa matriz de articulación entre todos los sectores. Así que bueno, expectantes de poder avanzar y más sabiendo que la agencia va a tener como sede acá en la ciudad de Río Cuarto. Así que de alguna manera cuando hablamos de fortalecer la federalización, creo que también es bueno aplicarla hacia el interior de la provincia, ¿no? Así que contenta con esa decisión por parte del gobernador y bueno, dispuestos a trabajar fuertemente en pos de esa articulación. Y sobre todo vinculado al tema del emprendedorismo, un aspecto central que se está fortaleciendo desde la universidad con distintas propuestas, con distintas iniciativas. Exactamente, el emprendedorismo que por un lado complementa la formación de nuestros estudiantes. Sabemos que incluso la propia universidad tiene un trayecto de emprendedor que es transversal y abierto a toda la población estudiantil y también la población de graduados universitarios. Y en ese mismo sentido, como de alguna manera complementar ese foco en el emprender con el conocimiento que se genera, ¿no? O sea, creo que es todo parte de un gran desafío cuando decimos que los saberes con valor social, los saberes y los conocimientos socialmente útiles lleguen a la sociedad y bueno, una manera de que eso suceda es a través del emprendedorismo.